Bueno, hija, hoy es un día de clases, uno nuevo de hecho, así que espero de verdad que te vaya muy muy bien este nuevo día. Y vas a ver que vas a encontrar muchos nuevos amigos y te va a ir súper bien. No sé por qué estás nerviosa. Pero es que, mamá, y si los niños de aquí, los chicos de aquí, no les caigo bien, y no sé, me da mucho nervios. Nada, tranquila, va a estar todo muy bien, ¿ok? Recuerda, igual como te fue en el antiguo colegio. ¿Te recuerdas que tuviste muchos amigos? Sí, sí me acuerdo, conocí a dos exactamente que me caen mal, que es Ale y Timo. Ay, no seas mentirosa, ellos no te caen mal. Bueno, es verdad. Entonces dices que me va a ir muy bien. Sí, obviamente. De hecho, ya me tengo que ir y cierto, te va a recoger un nuevo profesor, ¿ok? Sé aplicada. Te amo, hija. Nos vemos pronto. Adiós. Chao, mami. Chao. ¿Por qué te acercaste así? No te iba a dar un beso, pero chao, mami. Adiós. Ay, mi mami. Hola. Me parece que tú eres... Espera, tú eres Morita, ¿cierto? Sí, yo soy Morita. Ah, Morita, bienvenida a Escuela de Monstruos. Ah, Morita, no te preocupes, en serio. Ese es un colegio muy importante donde todos aprendemos cosas nuevas todos los días. Pero yo es primera vez que estoy como que en un internado y se me hace muy raro. Y si tipo mi compañera de cuarto no le agrado, o si las compañeras de al lado hacen mucha bulla. No, no te preocupes, aquí todo está preparado y todos saben quién eres. Solamente hay que acostumbrarse y saber quiénes son todos los amigos. Mira, bienvenida a el colegio o el cuarto de las mujeres. Ven, sígueme. Al pa al pabellón de mujeres, no es un cuarto. Mira, si te das cuenta, son muchos cuartos. Hasta yo misma sé. Ese es el pabellón A, que Ese es es de el las mujeres. El pabellón A. pabellón B, es de los hombres. Ese es el Los pabellón A y el hombres. pabellón C es la universidad. Oye, está Tú muy ven, ven, ven. bonito y muy grande. Acá hay muchas habitaciones. ¿Hay muchas compañeras? Sí, pero por ahora te recomiendo no hablarles porque cuando no ven a alguien con uniforme son un poco raras. Tú primero tienes que tener el uniforme, Este ven. es el baño. Me voy, voy, voy. ¿Dónde estás? Pues señor, Ven por aquí, acá. profesor. Esta va a ser tu habitación, pero escúchame. Necesito que te cambies todo y te pongas el nuevo uniforme porque luego pasaré por ti para ir a presentarte al director, ¿ok? está bien, sí, está bien. Bonita. Buena suerte. Adiós. Adiós. Ay, me voy a poner ese uniforme porque si no. ¡Oh! ¡Hola! ¡Soy tu nueva compañera de cuarto! Hola. Yo también, digamos que sí, soy tu nueva compañera. Seguiré mirando el paisaje. Adiós. Me ignoró mucho, es como que no. Voy a ponerme mi ropa. ¡Ah! ¡Qué bonito me queda ese nuevo uniforme! ¡Miren! ¡Ay! ¡Me voy a ver súper bien! Morita, ¿Qué? te queda igual que el resto de las chicas, Pero yo solamente... soy auténtica y diferente. Bueno, sí, ven, sígueme. Te voy a presentar al director. Te Al tengo que contar muchas cosas director, de él. ¿por qué? Ya ahora ya empecé la clase, ¿qué hice? No, no te preocupes, ven, entra. No es nada malo. Ah, ok, Cada ya. nuevo estudiante le presentamos al director porque Ajá. sabemos que tienen que saber lo bueno y lo malo de este chico. Está Mira, bien. te voy a contar Sí. cosas que tienes que tener en cuenta. A El ver. director es muy estricto, es muy ejemplar, es muy bueno y también Okay. es muy malo. Ah, Okay. da muchas tareas, da muchos ejercicios, da A muchos ver, profe, trabajos. está intentando ganarse un nuevo sueldo, ¿verdad? Y es muy, 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 muy todo el director. Así que tienes que tener mucho cuidado con él ¿Está enamorado porque del es... director? No, tranquilo, no le voy a No. decir a nadie. Señorita, bien, vamos adentro. Entra, Ah, entra. parecía que Yo... estaba enamorado del director. No, 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 yo no. ¡Fíjate Hasta aquí la voy a dejar, señorita. Espero que tenga mucha buena suerte. Ya sabe, el Ya. director es muy estricto. Bueno, Entre, sí, yo no... y muchas Yo no cosas entro. más, gracias. Me contó todo. Exacto. Ay. Hasta luego. ¿Por qué Timo está aquí? Y el director. Hola, señor director. Soy Morita. Yo soy el director de toda esta escuela.